buenas a todos, chicos, y bueno, vamos a hablar de Leo Messi y la brutal Copa América que está haciendo, porque tiene números de loco y está más motivado que nunca. Messi vuelve a estar en una final de Copa América que se enfrentará este sábado contra Brasil. Pero vamos a hablar de Leo Messi y, por ejemplo, el partido de ayer contra Colombia, porque acabó incluso sangrando por el tobillo. Vamos a ello. Bien, pues como decía, vamos a hablar de Leo Messi. Ayer hice la crónica, hice el análisis de ese partido, ¿no? A las 5 de la mañana, hablando así bajito y tal. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco más solo de Leo Messi, ¿no? Y del papel que está teniendo en esta Argentina. En esta nueva Argentina, que mucha gente dice que, bueno, esta Argentina ya merece un título, etc. Yo considero que es otra generación completamente diferente a la que llegaron a las otras dos finales y también a la final del Mundial. Es otra generación completamente diferente. Creo que de hecho es una generación nueva, es una renovación en la plantilla de Argentina, lo que pasa que todavía continúa Messi, Kun Agüero o Di María, que prácticamente son los únicos que continúan de aquellas Copa América. Creo que lo de Messi tiene muchísimo mérito, creo que hay que darle el mérito que se merece. Es cierto que no ha ganado todavía ninguna final con Argentina, pero ha llegado con esta a 5 finales con Argentina. 5 finales. 4 de Copa América y una del Mundial. Lógicamente, él quiere ganar, él quiere conquistar su primer título con la selección absoluta de Argentina. Hay que recordar que tiene un Mundial sub-20 y un oro olímpico. Que no entiendo por qué el oro olímpico en el fútbol lo tienen como de menos, cuando el oro en unas olimpiadas es lo máximo. En el fútbol es cierto que como van con la sub-23 y eso, le restan un poco de mérito. No lo entiendo, sinceramente. No lo entiendo porque incluso en el baloncesto van con todo y no sé. No sé por qué en el fútbol se hace tan mal, ¿no? Pero bueno, el caso es que él ha tenido mala suerte, ha perdido esas finales, yo creo que por lo menos una se merecían ganar, es así. Y es cierto que la generación esta de Messi no ha tenido suerte en ese sentido. Pero ahora vuelven a estar ahí, con un Messi mucho más maduro, y estamos hablando que quizás es la última oportunidad de Leo Messi. Es la última oportunidad porque la siguiente Copa América ya lo va a pillar más mayor. Hablamos que Messi tiene 34 años y creo firmemente que quizás es su mejor torneo en una Copa América. Antes era más joven, era mucho más rápido, era más decisivo y tal, pero lo eficaz que está siendo en esta Copa América es increíble. Tiene números de loco. Tiene números que es una auténtica pasada. Como digo, si consiguen ganar la Copa América, que eso ya lo dejaré para otro vídeo, cómo veo la opción de que Argentina gane la Copa América, cómo veo esa final contra Brasil, que va a ser una final preciosa. Creo que todo el mundo que es aficionado al fútbol tiene ganas de vibrar con esa final Brasil-Argentina, clásico de los clásicos. Pero ya haré ese vídeo en otro momento, ¿no? Messi, como digo, tiene números increíbles. 6 partidos jugados en esta Copa América. 4 goles lleva. 4 goles, 5 asistencias, ayer dio una más. Es el líder de goleadores, líder de asistencias. Intervino Messi en los 11 goles de Argentina. Intervino en 11 de los 11 goles de Argentina. En los 11 goles de la selección ha estado involucrado Leo Messi. O sea, esto es brutal. Argentina no marca gol si no está Messi. Si Messi no contribuye a ese juego. Luego, como digo, marcó y asistió en grupos, marcó y asistió en cuartos, asistió en semifinales. Y vamos a ver qué hace en la gran final. Luego es el líder también en absolutamente todo. Aquí lo vemos. En regates, en pases completados, en todo. Messi es el líder en todo. Está, para mí, haciendo su mejor Copa América. Su mejor. Y eso que, como digo, tiene 34 años. No está en su mejor momento. No está en su prime. No está a su mejor nivel. Si comparamos a Messi con 23 años, con 27, en otras Copa América, que también lo hacía muy bien, pero es que esta Copa América está teniendo unos números impresionante. Y además creo que se está viendo a Leo Messi más capitán que nunca. Que se le pedía eso, ¿no? Un poco más de sangre, un poco más de gritos y tal. Que al fin de cuentas, para mí, ser un buen capitán
no significa pegar más gritos que otro. A mí eso no me dice nada. No me dice nada, pero sí que sé tú que en Argentina viven el fútbol con muchísima intensidad y le pedían un poco más como de garra, ¿no? Ayer hace un partido impresionante contra Colombia. Colombia es una selección muy dura, una selección que casi gana, que fueron a los penaltis. Y ayer se vio a un Messi con una personalidad impresionante. Ayer, para empezar, le hacen una entrada que no pitó ni falta. Que no pitó ni falta, un planchazo bestial en el tobillo que le deja el tobillo así, sangrando a Leo Messi. Disputó 35 minutos con el tobillo sangrando e hinchado. Así es como le dejaron ayer el tobillo a Leo Messi. Y siguió jugando, disputando, dando un palo. Impresionante, como digo, ayer Messi lanzó su penalti y lo lanzó con mucha personalidad. Lo echó alta por la escuadra sabiendo el riesgo de que se te puede ir, ¿no? Messi ayer lo vi como muy enfocado y lo veo más motivado que nunca. Yo creo que, como digo, a sabiendas de que puede ser su última oportunidad de levantar la Copa América con Argentina. Muy motivado, apoyando en todo momento a sus compañeros, pegando voces. Incluso Jerry Mina, que falló un penalti, Messi le gritó, baila ahora, baila ahora. Porque sabemos que Jerry Mina, cada vez que marca un gol de penalti o un gol, lo celebra bailando. Pues Messi se lo dijo, baila ahora. Messi diciendo esto, la verdad que, como digo, es raro, no es habitual ver a Messi como se le está viendo en esta Copa América. 34 años, yo creo que lo pilla en el momento de madurez deportiva bestial. Todavía está demostrando que está a un altísimo nivel, a un altísimo nivel. Y yo creo que acaricia el Balón de Oro. Ya lo dije hace unos días, si gana la Copa América, yo creo que se lo van a dar a él. Yo creo que sí, porque está brillando tanto que se lo tienen que dar a él. Pero dependerá de si gana o no la final contra Brasil, que va a ser muy complicada. Pero como digo, creo que hay que darle un mérito a Messi increíble. 5 finales con Argentina. 5 finales. Una la perdió precisamente la primera contra Brasil, que creo que fue un 3-0, fue un baño bestial de Brasil. Aquella Brasil era impresionante. Luego perdió la final del Mundial, donde creo que sinceramente Argentina lo hizo muy bien. De hecho, para mí, la final jugó mejor Argentina que Alemania, pero fallaron demasiadas. Luego tuvo 2 contra Chile, que perdió. Y ahora vuelve contra Brasil. En Maracaná, es decir, escenario perfecto, va a ser una locura. Pero quería esto, ¿no? Resaltar la Copa América de Leo Messi. Resaltar sus números porque es una auténtica locura. Aquí vemos también el mapa de calor de Messi ayer. Si tú no conoces a Leo Messi, no sabes de qué juega. Está en todos sitios, izquierda, derecha. Como digo, hacía mucho tiempo que no veía a un Leo Messi tan motivado, presionar tanto, correr tanto. Yo creo que es sabiendo que es su última bala, su última oportunidad. Pero bueno, esto es para, como digan, que es un pecho frío, que no aparece, que con Argentina no hace nada. Bueno, sus números no dicen lo mismo. Sus números dicen que eso no es cierto, pero lógicamente en las finales pues tampoco se depende simplemente de él. ¿Él ha fallado en alguna final? Por supuesto. Pero los compañeros también juegan. Y no es por excusarse, pero es que esto pasa siempre en el fútbol. Nunca se gana por él. Nunca. Nunca se gana por un jugador, sino todos tienen que hacerlo. Pero lógicamente que Messi es fundamental, decisivo para Argentina sin ninguna duda. Y que Argentina está en la final por Leo Messi, sin ninguna duda. O sea, esto no lo puede dudar nadie. Cuando de 11 goles que llevan, en los 11 ha participado Leo Messi. O sea, no se puede ser más decisivo. Vamos a ver qué pasa. Llega, como digo, en un gran momento Argentina, así que me genera dudas en ciertos sentidos. Ya lo iremos analizando estos días. Brasil también me genera dudas. Hay cosas que creo que son muy buenos, hay en otras que no tanto. Messi, Neymar, vaya duelo, pero bueno. Lo dicho, quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido ayer el comportamiento, la actitud, los gritos, las voces, la garra. Cómo vacilaba un poco ayer Remina. Cómo sangraba por el tobillo. ¿Qué os ha parecido la actuación de Leo Messi en esta Copa América? ¿Qué os está pareciendo? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.